lo que más me preocupa de la intervención, y se lo digo sinceramente, lo que más me preocupa de la intervención que ha tenido hoy, tanto la primera como esta segunda, es que percibo un cierto tono revanchista en el planteamiento de la política migratoria que usted hace. Y eso creo que es un terreno muy peligroso y muy pantanoso que el gobierno de nuestro país pueda hacer una política revanchista en materia migratoria. Decía el portavoz del Partido Popular que tenemos la obligación, y así lo dice según él, la ley, de expulsar a todas las personas que están en situación administrativa irregular en nuestro país. Es mentira, se lo he dicho ya en muchas ocasiones y se lo vuelvo a decir. La directiva europea que enmarca la política migratoria de nuestro país permite o regularizar o expulsar a las personas migrantes. La expulsión es una elección del gobierno de nuestro país, que creo, en mi humilde opinión, que es inadecuada, y sobre todo en este caso porque se vulneran los derechos humanos de manera flagrante. Decía usted que sí, que han tenido asistencia letrada a las personas expulsadas de manera sumaria la semana pasada, y sin embargo, bueno, tengo que decir que en declaraciones públicas los abogados y las abogadas que atendieron a estas personas hablan de actuación precipitada. En concreto, la decana del Colegio de Abogados de Ceuta dice que cuando se tratan, y cito literalmente, cuando se tratan 116 expedientes en menos de 24 horas, es que el tiempo dedicado a cada expediente es mínimo. Eso lo dice la decana del Colegio de Abogados de Ceuta. Y además, uno de los abogados dice que normalmente tienen un mes para detectar de forma individualizada si una persona es víctima de trata, refugiado o si necesita protección por razones humanitarias. Esta vez hemos tenido escasas horas para atender a 10 personas. Creo que tiene que compartir conmigo que estas no son las garantías suficientes para atender a personas que se han tenido que mover en rutas peligrosísimas para llegar a nuestro país. Creo que ese no es el camino. Y también le digo que creo que el camino no es la externalización de fronteras. Creo que el camino no es pagarle ni a Senegal, ni a Mauritania, ni a Libia para que hagan el trabajo sucio y vulneren los derechos humanos por nosotros. Creo firmemente que esa no es la política exterior que tiene que hacer España. En concreto, en Libia estamos trabajando, digo la Unión Europea, de la mano de guardacostas libios que han amenazado a ONGs españolas como Proactiva Open Arms y que en realidad son auténticos paramilitares. Entonces, creo de verdad que la externalización de fronteras no es el futuro de la gestión de las migraciones en nuestro país. El futuro es la articulación de vías legales y seguras. Y eso requiere de una acción política intensa y principal en la actuación que tiene este Gobierno, y de momento nosotros no la vemos y de verdad le pedimos que rectifique. Gracias.